Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocina C, tu canal de cocina, esta cocina en cuarentena. Hoy, desde este lugar, que estamos al aire libre, vamos a presentar un exquisito plato. Vamos a hacer en el día de hoy una trilogía de ceviche. Para ello, vamos a ocupar reineta y algunos otros ingredientes que pasamos a revisar a continuación. Tenemos ajo y jengibre molido, cilantro fresco picado, vamos a utilizar media cebolla morada, rocoto, ají rocoto, que está hecho pasta, al igual que ají amarillo. Gustito en la boca me seguía, batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día, pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Estamos de vuelta para emplatar, pero antes a este que tiene rocoto voy a ponerle un poquito de este pisco quebranta para darle un toque diferente y además que está bien endiablado con este rocoto, así es que creo que no le vendrá mal un poquito de un buen pisco peruano, ¿ya? Esta es una variación de lo que podemos hacer con los ceviches, así que el que quiera animarse y probar algo distinto, ahí hay una. Vamos con el emplatado.
Ahí sí voy a ocupar estos vasos que son de Pisco Sour para montar cada uno de estos ceviches en esta trilogía. Ahí tenemos con rocoto. Vamos con el ají amarillo. Un poquito de jugo. Y este con cilantro. Si pueden apreciar, aquí está la carne aún rosada. Y eso es justamente lo que queremos para poder presentar. Acá tengo cebolla morada cortada en pluma, está crocante. Vamos a poner por encima. Un poquito. Queremos resaltar el sabor y la textura del pescado, por eso le incorporamos al final y no la juntamos cuando armamos el ceviche, esta base de ceviche. Una tostada simulando una vela, ya que es un producto del mar. Esta tostada cortada en un triángulo. Un poquito de cilantro para decorar cada uno de ellos. Por ahí. Vamos a dejar más pulpo este. Por ahí sí. Y por qué no, una rebanadita de este rico rocoto. ¿Qué les parece? Aquí está nuestra trilogía de ceviche: rocoto, ají amarillo y cilantro. Junto a esta copa de cerveza rubia nos despedimos. Les dejamos esta receta. Esperamos que la disfruten, háganla, compártanla. Recuerda, cuídate, no salgas de casa. Salud, y nos encontramos en un nuevo capítulo de Cocina C, Cocina en Cuarentena. Tu cocina fácil y entretenida. Nos vemos. Que son los que no están.